mitos, hay muchos mitos y mentiras en torno a quiénes son y qué hacen los empresarios. De pronto vemos a trabajadores quejándose de sus líderes sindicales y también de pronto vemos a organizaciones como la Coparmex, que sin lugar a dudas me parece quizá la más respetable de las organizaciones gremiales. Los vemos muy enojados porque la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos determinó ayer por la noche, como se los informaba, no incrementar estos. Para platicar de este tema, me da muchísimo gusto saludarte, mi querido Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex. ¿Cómo estás? Buenas noches. David, muy buenas noches. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Muchas gracias por tu generoso comentario. Realmente no estamos enojados. Básicamente lamentamos que la CONASAMI haya dejado pasar una importante oportunidad para que por primera vez en dos décadas el país lograse tener un salario mínimo general que alcanzara la línea de bienestar, David. Y nosotros pensamos que durante 2017 se hizo un gran esfuerzo, el consenso fue muy importante entre la autoridad, entre los trabajadores y entre los empresarios, y logramos avanzar en esta materia como no lo hemos hecho en muchos años. Con temores en su momento, David, tú recordarás que varios discutimos acaloradamente este tema. Teníamos en ese momento las dudas de si un incremento diferenciado en el salario mínimo general, que es el más bajo que se paga en la economía formal, podría afectar el resto de los salarios y tener efecto faro. Teníamos también bastante si un incremento en los salarios mínimos generales podría implicar una disminución en el ritmo del crecimiento del empleo. También se mencionaba la posibilidad que un incremento del salario mínimo general pudiera detonar una mayor informalidad, es decir, que pequeños comercios, establecimientos se trasladaran de lo formal a lo informal. Y finalmente, tenemos mucho temor a que esos incrementos pudieran detonar inflación. Ahora, con evidencia empírica que tenemos después de que este ejercicio se hizo en dos ocasiones exitosamente por el consenso de trabajadores, de patrones y de autoridad, y ahora además que ciertamente la inflación va a la baja, nos parecía que estaban dadas las condiciones para que diéramos este paso definitivo. Tú habías seguido muy de cerca cómo en el ámbito internacional duramente se está criticando a México por este rezago salarial que se ha ido acumulando por décadas. En unos días más, la delegación mexicana estará en Ginebra, precisamente en la reunión de la Organización Internacional del Trabajo, perdón. En unos días más continúan también las negociaciones del TLC. Así es que ya sea que hablemos de razones económicas por sí mismas o bien de la importancia que México tenga una evolución acorde a lo que está pasando en el mundo entero, nos parecía que era un momento fundamental para tomar esa determinación. Básicamente, y sin querer defender o no la posición de la CONSANAMI, que ellos deberían estar la defendiendo, el comunicado usa los mismos elementos que usaste tú para decir que consideraban que había las condiciones para un aumento, para decir que no, que la inflación está bajando, que la incertidumbre, que la posibilidad del empleo. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, déjame plantearlo de esta manera. Cuando la inflación va a la alza, se señala en la CONASAMI que no hay oportunidad, que no es el momento adecuado para hacerlo. Y cuando va a la baja, sostiene lo mismo. A nosotros nos parece que en esta ocasión tenemos no solamente los datos económicos, digamos que por sí mismos de nuestra debilidad, sino más la evidencia empírica, David. Durante el año pasado se demostró en dos ocasiones que si bien es cierto padecimos una inflación inusualmente elevada, esta tuvo como detonante, número uno, el ajuste de los precios de los energéticos a principios. Que ahí nada más fue una burbuja y que era claro que era una burbuja y que la inflación iba a volver a los niveles que debe estar. Es correcto, nosotros sostenemos que los fundamentales de la economía en este país han sido manejados con responsabilidad y que existe la solidez para que pueda darse este paso tan importante. De tal manera que nos parece que en este supuesto algunos de los sectores financieros particularmente parecerían tener una especie de paranoia por inflación, de riesgos donde no existen, y esto a veces detiene que se tomen decisiones fundamentales para el país. Ahora bien, tú tienes información más del comunicado de prensa de cómo se construyó esta decisión, porque parecería que no. A mí, yo puedo tener mi posición sobre el incremento del salario mínimo, no, pero creo que a mí me está faltando información y te pregunto a ti como presidente de Coparmex si tú la tienes. Precisamente tu pregunta
me lleva a un tema ineludible. Ya llegó el tiempo de que hagamos una reorganización a fondo de la CONASAM. Es, podríamos decir, por definición, una de las instituciones del Estado mexicano que se ha venido rezagando. Mientras que ahora cualquiera de los miembros de la audiencia, tú o yo, podemos seguir en tiempo real las deliberaciones en el INE, las deliberaciones en Congreso, la Unión... En Banco de México, ya van a ser públicas sus minutas con nombre y apellido. Así es. Mientras que podemos seguir incluso las deliberaciones de un caso altamente complejo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso de la CONASAMI, se sigue... Y sigo aportándote, el Instituto Federal de Telecomunicaciones hace sus plenos, los puedes seguir en Internet. Así es, la transparencia es un signo de los tiempos y nos parece que en esta materia, en un tema tan importante de contenido económico y social, ya es tiempo que cada quien asuma su responsabilidad, que el gobierno asuma la propia, los liderazgos obreros de asunta y también que representamos a las empresas y que planteemos claramente de cara a la sociedad cuál es nuestra postura, cuáles son nuestras razones y sus fundamentos, de tal manera que puedan adoptarse esas decisiones. Pero más allá, eso es un tema de procesos que nos parece tiene que ser mejorado. Lo más grave es que esa institución, debo decirlo con claridad, no tiene una visión de largo plazo. Aunque parezca increíble, David, este país tiene objetivos prácticamente en cada uno de sus asuntos, en infraestructura pública, en inflación, en las finanzas, y nuestro país en 2018 no tiene una política salarial de largo plazo. No hay un solo funcionario que nos pueda decir con claridad en dónde quiere estar el país en 2030. Y si no tenemos David un objetivo, difícilmente tenemos un rumbo. Lo que sostenemos en Coparmex es que hay que tener un objetivo claro en dónde queremos que estén los salarios en 2030, trazar una ruta con orden que no ponga en riesgo a las empresas, que no friccione de nuevo las finanzas públicas, pero para eso hay que tener un rumbo y hay que dar pasos uno a uno. Y para nosotros, el primer paso, algo que justifique y valida la economía del mercado, es que esta línea del bienestar, que no son datos de la Coparmex, son datos del Estado mexicano, vamos a alcanzarla por primera vez en prácticamente 2 décadas. Era el punto al que yo iba. Podemos, no tenemos esa visión de largo plazo, pero tampoco estamos muy... sí tenemos una obligación como país, como sociedad constitucional. Coneval dice, ¿cuál es la línea mínima de bienestar? Tal. Entonces, y hay una obligación constitucional de dar a los trabajadores esa línea. O sea, esa parte de corto plazo, lo dices bien, por primera vez en 2 décadas, esa parte de corto plazo la tenemos clara. La cosa es cómo llegamos a ella, ¿no? Nosotros nos parece que en base a la experiencia de esta, déjenme plantearlo así, aceleración en lo que tiene que ver con el salario mínimo general, que no es la misma entre los salarios, profundizan sus intereses un poco en este tema. Tradicionalmente, hasta antes de 2017, todos los salarios mínimos caminaban a la misma velocidad. Para fortuna de nuestro país, hubo el acuerdo a partir de 2017 de generar un instrumento que se denominó Monto Independiente de Recuperación, el famoso MIR, un nombre de satélite ruso. Este MIR permite que en el caso del salario mínimo general, que insisto, es el más bajo, el más rezagado en la economía formal, tuviera una velocidad de evolución mayor que el resto de los salarios. Lo experimentamos en 2 ocasiones, midiendo que no contagiara, que no afectara el resto de los salarios profesionales, y afortunadamente con la responsabilidad del sector obrero, con el cuidado de las autoridades, se demostró que podía avanzarse a velocidades diferenciadas. A nuestro juicio, sostener hoy en día un salario en 88 pesos con 36 centavos como salario mínimo general es una ficción, David. Por eso, si queremos vivir en un país de la realidad, si estamos compitiendo en el ámbito comercial, lo menos que podemos aspirar es que nuestros indicadores básicos del salario mínimo general, es uno de ellos, se ajuste a la realidad y además que se alinee al mandato constitucional y al cálculo que realiza el propio Estado mexicano a través de la Coneval. Oye, y ahora te llevo al otro lado. Lo decía al principio de esta entrevista contigo, que está esa idea muy difundida, quizá demasiado difundida y que distorsiona, que los empresarios pagan artificialmente poco a los trabajadores. Y hoy, si alguien que no tuviera ninguna relación y no estuviéramos diciendo que eres Gustavo Díaz, el presidente de la Coparmex, parecería que eres un líder sindical. ¿Cuál es la posición que tienen los patrones
sobre el salario de los trabajadores, porque ahí veo yo un gran mito nacional que nos ha hecho muchísimo daño. Gracias, David, por la pregunta. Respondo por lo que hace la Coparmex, que dicho sea de paso, es el único sindicato de patrones de este país. Nosotros postulamos lo que denominamos la economía de mercado con responsabilidad social. Y que ustedes, la mayoría de sus afiliados son micro y pequeños empresarios. En la Coparmex incluyen empresarios desde muy pequeños hasta los mayores empleadores del país. Sí, o sea, pero son, o sea, no representan a lo que en algún momento en las campañas se dijo, el 1% rapas, no. Representan a todo el empresariado mexicano, entendiendo por empresario desde quien tiene una pequeña miscelánea. Absolutamente. Tenemos empresarios que solamente tienen 2, 4, 5 trabajadores, hasta aquellos que tienen prácticamente 200 mil. Esto hace que las propuestas de la Coparmex siempre estén pensadas en los unos y nosotros, en los comerciantes, en los industriales, en las personas que están en los servicios, en quienes están en el norte y en quienes están en el sur. Y con esta convicción, con ese análisis, tenemos claridad de que el país tiene que ser bueno, claro, para que haya más empresas, para que esas puedan crecer, pero el sistema de economía y mercado pasa también para que las personas que están en la formalidad puedan obtener el ingreso fundamental para alcanzar el bienestar. Si no logramos ese objetivo como país, que no se extrañe que de repente haya visiones disruptivas que le apuestan a la vez a esta visión y que tengan oídos ecos, precisamente porque no hemos garantizado llegar a esos mínimos que debemos aspirar como país. Gustavo, siempre un placer platicar contigo. Te mando un afectuoso abrazo. Gracias, David. Lo mismo digo, saludos a la audiencia. Hasta luego, que te vaya bien.